Ya entro. Bueno, hijo, y con el bebé, el dinero. Nuestros sueños se van a realizar. No reescribas la canción, haz lo que hiciste la otra. Faltan 2 minutos. Pues. Tal vez a la Carlita, pero solo dijo que no iba a poder y que adiós, ¿va? Y entonces... Mano, eso fue en el general. En el general lo puso. Directo. Pero ¿cuál tu compromiso, mucha? Para mí no vale la pena darle nada. Me hubiera gustado. Ya. O sea, ahorita va a empezar la otra, pero... Focus. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Gusta saludarles? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es agradecer si pueden encender sus cámaras para saludarles. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Gladys. Buenas noches. Buenas noches, Lake. Buenas noches, Janet. Buenas noches. Eric, buenas noches. Buenas noches, Herbert. Buenas noches. Buenas noches. Luis González, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien, Ángel? Buenas noches. Mucho gusto, Lick. Buenas noches. Todo gracias. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Claudia, gusta saludarle. Buenas noches. Noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Pero cuando te diga. Neri, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Vamos a desarrollar nuestra primera videoconferencia del curso de Desarrollo y Administración de Proyectos. Es importante
la comunicación siempre por esta vía. Durante esta semana, lo que vamos a hacer es prácticamente el planteamiento inicial de nuestro proyecto. El curso da todas las herramientas necesarias para poder formular un proyecto y también para poderlo evaluar, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo entonces en estas 3 semanas. Es una actividad un poquito violenta. Espero que se organicen para poder realizar su trabajo en buena forma, ¿verdad? El producto final de este curso debería de ser un proyecto plasmado en un papel que ojalá que lo quisiéramos echar a andar, ¿verdad? Se va a hacer algo muy práctico, va a ser de mucha importancia para ustedes si piensan en un proyecto que ojalá que lo quieran echar a andar, ¿verdad? Estamos en épocas de cambios ahorita, en innovaciones. El mundo ya no va a volver a ser igual después de este tiempo, así está registrado después de pandemias como estas. Y creo que hay oportunidad para presentar nuevas ideas, para hacer innovaciones, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a corresponder entonces prácticamente en este curso, ¿verdad? Ya vi que hay varios trabajando en sus actividades, ¿verdad? Ya están haciendo sus planteamientos de primero. Como primera actividad pedimos que desarrollaran unas 25 ideas y que de ahí escogieran una, que es la que van a echar a andar, ¿verdad? Y luego que hicieran como el primer borrador del proyecto, una forma muy sencilla, pero que nos sirve como para mostrar en una forma práctica lo que queremos hacer, ¿verdad? Eso... sería el desarrollo del perfil de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, voy a indicarles que estas son prácticamente las 2 actividades por realizar en el curso, ¿verdad? Ahí agradezco a Natalie cuando revisé a la única que se había presentado, pero creo que ahora no está todavía aquí adentro. Natalie fue la única que se presentó ahí en el foro La Cafetería. Yo espero que se presenten, que nos conozcamos un poquito, ¿verdad? Y ahí nos queda en el foro la historia de quiénes somos, qué hacemos. Es importante para mí saber qué andan haciendo, cuál es su profesión, ¿verdad? Y cuál es la expectativa para el curso. Pues ya casi por cerrar la maestría a ustedes, como les decía, ojalá que planteen un proyecto que quieran hacerlo, ¿verdad? Ahorita, al concluir la maestría, va a quedar un tiempo para prácticamente poder desarrollar el proyecto, ¿verdad? Ahorita, pues la maestría les absorbe no sé qué cantidad de horas semanales. Pero si eso lo volcaran para su proyecto, para echarlo a andar, sería interesante. Es el momento de soñar, de pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer en el futuro? ¿Verdad? Y un poco hacia ahí nos lleva entonces esta primera actividad y este primer trabajo, ¿no? En la planificación en general, ¿ven ya mi presentación? Sí. Confirmado, Lick. Muy bien. Entonces tenemos nosotros que la teoría de proyectos está inmersa, digamos, dentro de algunos conceptos que es importante que comprendamos, y es que
que muchos piensan que los proyectos están muy orientados a lo que es la planeación. Pero la planeación es una de las 6 etapas, digamos, dentro de la administración. Más bien los proyectos es algo que está integrado dentro de toda la administración y inmerso dentro de la teoría de la planificación. Cuando nosotros queremos desarrollar adecuadamente una empresa, una institución o un país, deberíamos de hacer un buen proceso de planificación, que no es lo mismo que planear. O sea, planificar es a más largo plazo y es un proceso que está mediando entre el futuro y el presente, ¿verdad? El futuro es incierto y hay muchas variables y actitudes que van a asumir las personas hoy que van a afectar el futuro. Entonces, un poco lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué voy a hacer yo el día de hoy para tener un mejor futuro, ¿verdad? Algunos quizás en este momento ya están viendo televisión, descansando, pero ustedes ahorita están en una videoconferencia buscando hacer algo para su futuro y precisamente eso es a lo que nos conlleva el pensar hacia adelante, ¿verdad? Es importante pensar hacia el futuro y en eso, digamos, el proceso de planificación tiene 3 niveles. Hay un nivel estratégico, ¿verdad? En donde el instrumento principal es un plan. Hay un nivel táctico en donde los instrumentos son los programas. Entonces, el plan tiene programas. Y luego tenemos un nivel operativo. El nivel de los sueños es el nivel estratégico. O sea, nosotros soñamos, bueno, ¿cómo queremos estar en el futuro? Y hay instituciones que tienen una buena planificación, tienen un buen nivel estratégico. Desafortunadamente hay muchas que no lo tienen, ¿verdad? Y también a nivel de país debería de haber un nivel estratégico, ¿verdad? Desafortunadamente no todos los países manejan adecuadamente su nivel estratégico. Y pues lamentablemente ahí contamos a Guatemala, ¿verdad? Que nuestra planificación no se ejecuta como debería de ser. Muy contrario a países como Japón, como a los países, digamos, de la parte norte de Europa, ¿verdad? Que tienen una línea estratégica bien, bien marcada. Entonces, el plan tiene programas y el plan es el lugar de los sueños. Y de ahí se derivan proyectos que hacen que ese plan se ejecute y que sean operativos. Desde luego que en nuestro curso, pues el nivel estratégico lo van a establecer ustedes. Ustedes van a prácticamente, digamos, diseñar qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Y para trabajar con el nivel estratégico yo pedí que ustedes desarrollaran una lluvia de ideas y que a partir de ahí desarrolláramos prácticamente nuestro proyecto. Entonces el proyecto es la unidad mínima de planificación que nos va a indicar y proponer formas específicas para satisfacer, ¿verdad? Y algo bien importante es que el proyecto tiene que ser una solución inteligente al planteamiento de problemas. Sí, Neri Pacay. Buenas noches, solo para hacer participación. Esto lo vemos muy, muy remarcado en la universidad a nivel pregrado, grado y ya en cursos de maestría. Que se enfoca mucho en lo que es emprendimiento. Y así como se decía, ahora todos pudiéramos llevar a la práctica lo que es el proyecto que estamos elaborando. Ciertamente hay una metodología secuencial a efectuar. Sí, claro. Nos proporciona
poder enfrentarnos a ya en la ejecución con un menor nivel de incertidumbre, con, ya con conocimientos de tanto amenazas, los procedimientos, y como fenómeno vemos, y creo que en cada municipio de nuestro país vemos empresarios que han logrado tener éxito, son casos bastantes, que ciertamente han atravesado la curva de aprendizaje en base a muchos fallos, y un plan nos apoya y nos respalda a tener como esa guía que nos permita tener un éxito con el menor coste posible, ¿no? Claro, claro, sí. Muchas gracias por su participación. Algunos dicen, bueno, yo no redacté un proyecto para hacer un proyecto. Y hay casos especiales. Y como dice cabalmente usted, en el camino pagaron costo por eso. Y algunos que ya no cuentan el cuento, o sea, desaparecieron empresarialmente y son los más. Entonces, por eso es que una metodología que nos permita hacer proyectos es adecuado. Ahora, ¿cómo diferenciamos un proyecto de cualquier otra iniciativa empresarial? Por favor, quiero que noten este punto. Esto es importante. Probable pregunta del examen final es que los proyectos tienen un tiempo de vida útil. O sea, todo proyecto tiene un horizonte. Y los proyectos, para que se desarrollen adecuadamente, tienen que tener un inicio y un fin. Y si el proyecto es bueno, cuando lo finalizamos, podemos abrir un nuevo ciclo. ¿Verdad? Ustedes ven que dicen nueva administración. Entonces, se abre, conociendo lo que sucedió en el proyecto anterior, y abrimos un nuevo ciclo. Pero el enfoque de administración bajo proyectos es que vamos teniendo tiempos. O sea, a cada proyecto le damos su tiempo, cuando inicia y cuando finaliza. ¿Verdad? Al final, un proyecto es un conjunto de acciones, ya sea en serie o en paralelo. Y lo que buscan es un objetivo común, ¿verdad? Y nuevamente, tiene un tiempo de inicio y tiene un tiempo de finalización. Ahora, los proyectos tienen en su desarrollo, digamos, van a tener tres etapas. Hay una etapa que es la etapa de la preinversión. Tenemos otra etapa que es la etapa de inversión del proyecto. Y tenemos la etapa de la posinversión. Entonces, en esto lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Es importante notar, digamos, que cuando desarrollamos un proyecto, la etapa de inversión es cuando nosotros venimos y armamos el proyecto. Entonces, en esta parte hay una cantidad de dinero que vamos a invertir. Y el dinero tiene que salir de alguna parte, ¿verdad? Los proyectos que ejecuta el gobierno tienen una fuente de dónde provinieron. Muchas veces el problema es que al no tener clara la fuente de dónde provienen, entonces se dedican solo a gastar el dinero o no exigir resultados adecuados. Pero un proyecto de inversión, tenemos que tener claro que aquí hay un gasto de recursos. Entonces, previo a invertir, se recomienda hacer una preinversión. Y justamente es lo que vamos a hacer en mucho del curso, hacer esta etapa previa a la inversión. Incluso en el presupuesto del Estado hay fondos para preinversión que a veces no son bien utilizados, pero sí hay que reflexionar y pensar. Acá hay que reflexionar. ¿Será que vale la pena hacer esta inversión? ¿Verdad? Y antes de invertir, digamos, debemos de hacer los números necesarios para saber si realmente valía la pena o no hacerlo. Luego armamos el proyecto, que es la etapa de inversión, y entramos a la etapa de post-inversión, que es cuando ya el proyecto empieza a operar,
prácticamente acá está la inauguración, ¿verdad? Y el proyecto empieza a operar. Y lo que vamos a esperar es que recuperemos ese dinero, pero que además de eso, obtengamos utilidades. O sea, siempre un proyecto, digamos, cuando lo desarrollamos, debería de cerrar con una brecha de desarrollo. Debemos de prácticamente estar mejor. Esa es un poco la idea. Y que a veces en los afanes familiares buscamos eso, ¿verdad? Yo he escuchado familias de personas muy humildes que dicen, mis hijos se volvieron profesionales. Y entonces lucharon porque el hijo fuera profesional. Y entonces ahí hay una brecha de desarrollo, ¿verdad? Pero hay profesionales, ¿verdad? Que en lugar de que sus hijos se vuelvan profesionales por la comodidad muchas veces y porque no enfocan bien los recursos, terminan no siendo profesionales y terminan abajo de la brecha. Entonces, en lugar de tener una brecha de desarrollo, más bien los hijos se meten muchas veces en un problema. No siempre. En la mayoría de los casos, pues un profesional, generalmente sus hijos son profesionales, pero siempre, en todo, digamos, debemos de buscar que las cosas desarrollen, ¿verdad? No podemos hacer un programa como el que hubo en el gobierno pasado del hambre cero y que en lugar de disminuir la desnutrición crónica aguda, más bien aumentó. ¿Es qué pasó? ¿A dónde fue a pagar ese dinero? Y pueden haber mil justificaciones, pero al final, ¿qué sentido tiene la inversión si en lugar de mejorarse tuvimos problemas? Muy bien, entonces esas son las tres etapas, digamos, a la hora de desarrollar un proyecto que van a estar existiendo. Y si lo vemos nosotros en una gráfica, la preinversión son todos los estudios que vamos a realizar. De ahí pasamos a la etapa de inversión del proyecto, pero antes tenemos que evaluar. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿será que realmente conviene hacer esta inversión? Luego se invierte y se acostumbra a hacer otra evaluación con sentido de retroalimentación para futuros proyectos. Y al terminar la inversión, chequeamos qué pasó. Cuando termina la postinversión, también deberíamos de hacer una evaluación ex post con el fin de retroalimentar. Entonces, el ciclo del proyecto está ocurriendo alrededor de estas etapas, preinversión, inversión y postinversión. Y si vemos ya la preinversión ya más de cerca, es lo que tenemos ahí en color amarillo. Previo a invertir, tenemos que tener estudios de base, una fase diagnóstica o un plan, o en el caso nuestro, para fines del curso, una lluvia de ideas. De acá, digamos, esta parte roja que nosotros tenemos ahí, es donde prácticamente, perdón, nosotros tenemos la etapa diagnóstica. Yo les estoy pidiendo a ustedes discutir 25 ideas y a partir de ahí se van a quedar con una. Por favor, el proyecto no debe ser un solo proyecto de comercialización, ¿verdad? Por ahí vi el planteamiento de una idea de hacer, de distribuir productos de limpieza. Eso queda muy corto. Deberíamos de tener una empresa que fabrique los productos de limpieza y que los comercialice. O sea, solo comercializar es mejor, solo hacemos un estudio de mercado. Eso no es realmente hacer un proyecto como tal. Entonces, tenemos que hacer la idea y luego tenemos que voltear a ver todas las fases. Vamos a ver lo que es el estudio de mercado, el técnico, administrativo, legal, impacto ambiental. Ahí le vamos a ver el estudio financiero. Pero previo a esto, vamos a hacer una corrida simple con lo que sería un perfil. Y el perfil es como hacer el primer borrador del proyecto. Y en forma preliminar y para estimular, digamos, vamos a calcular ingresos y costos en forma preliminar
para ver si, si el proyecto realmente vale la pena echarlo. Un perfil debería de tener esta información básica, ¿verdad? Este sería prácticamente el cuerpo del perfil, ¿verdad? Primero, hay algunos aspectos que tienen que ver con mercado, como la demanda actual, la localización de la demanda, la oferta actual, la composición aproximada de la oferta. Estos cuatro primeros ítems, lo que tenemos que hacer aquí es recoger información en forma preliminar del mercado. En cada uno de estos niveles, cuando salimos de la idea hacia el perfil, y luego lo transformamos en la prefactibilidad y por último en la factibilidad, el tipo de información que manejamos aquí es lo que diferencia sobre todo estos niveles. La idea es algo que tenemos solo en la mente, en el subconsciente, en este momento, con información y conocimientos que podamos tener. Y a partir de ahí desarrollamos nuestro perfil. El perfil va a tener información secundaria y terciaria. Cuando nos referimos a información terciaria, es información de segundas fuentes. Generalmente, mucho de lo que está en internet es terciario. Revistas es publicación terciaria también, ¿verdad? Entonces, el perfil tiene sobre todo información terciaria y tiene información secundaria. La prefactibilidad, que sería el siguiente nivel, ya maneja información secundaria y primaria. Una información primaria es información que nosotros tenemos de primera mano, ¿sí? Información de primera mano es cuando vamos a la fuente principal. Entonces, por ejemplo, en el estudio de mercado, ya en la prefactibilidad, vamos a ir a hacer una encuesta, por ejemplo, para saber de primera mano si nuestros clientes adquieren lo que nosotros queremos tener. Y por último, la factibilidad tiene información sobre todo primaria. O sea, aquí hay mucha información de primera mano. Entonces, la preinversión es todo lo amarillo acá. La etapa de ejecución es lo que está en celeste y la puesta en marcha es lo que tenemos ahí ya en azul. El perfil, que digamos es el segundo compromiso para la siguiente semana, debería estar teniendo esta información básica. Deberíamos de, como contenido, como les decía, empezar a ver los cuatro primeros ítems que tienen que ver con mercado. Primero, tengo que preguntarme quién es mi cliente. ¿Será que voy a tener demanda? Entonces, la demanda actual tiene que ver con para quién voy a producir yo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería mi cliente? Y ahí es interesante ir a hacer el estudio de mercado. A veces uno tiene prejuicios y piensa que los gustos de uno son los gustos de, serían los gustos de toda la gente. Pero los gustos de nosotros pueden variar en relación a los gustos de otras personas. ¿Verdad? Yo me he puesto a pensar, por ejemplo, los pantalones de lona que sacaron que tenían un hoyo. ¿Verdad? Con mi mente cuadrada, si a mí me hubieran llevado ese proyecto y me dicen, mire, queremos hacer un proyecto de fabricar pantalones de lona, pero les queremos hacer un hoyo para que sea un atractivo. La verdad, yo no hubiera dado un centavo por ese proyecto. Ustedes sí. Si en mi tiempo, cuando yo crecí, era una vergüenza andar con un hoyo en un pantalón. Ahora, afortunadamente, si uno se traba en un cerco, ya no hay problema porque puede andar uno con el hoyo en el pantalón. Está de moda. Pero miren la mente del que desarrolló eso. Pero, ¿quiénes fueron sus clientes iniciales? ¿Verdad? Eso es lo que nos ponemos a pensar. A ver, piensen, ¿quién sería el cliente inicial ahí? Los jóvenes. Jóvenes.
y jóvenes un poquito, disculpen la expresión, porque yo sé que hay hijos, o ustedes mismos con sus pantalones, los primeros fueron jóvenes rebeldes, ¿no? Que se atrevieron a ponerse un pantalón con un hijo para llamar la atención. Y miren, lo popularizaron, ¿verdad? El año pasado yo me quedé sorprendido ahí en uno de los centros comerciales famosos de ahí de Miami, viendo un pantalón que tenía más hoyos que lona. Y como que lo habían ido a sacar del basurero, porque encima el pantalón desteñido y deshilachado y toda la cosa, de verdad, digo, che, ¿cómo se atreven a vender esto, verdad? Pero eso ha pegado, ¿verdad? Entonces, mis gustos no necesariamente son los gustos de todos. Por eso es que debemos de investigar quién va a ser nuestro cliente. Y si tenemos en mente quién va a ser nuestro cliente, pues ir a buscar a ver si el cliente realmente está de acuerdo en comprar lo que nosotros estamos pensando. Luego, tenemos que ver dónde está localizada esa demanda, ¿verdad? Si yo voy a poner, por ejemplo, una boutique de ropa europea finísima, ¿verdad? Mi demanda no va a estar localizada, qué sé yo, en El Limón, por ejemplo. Perdón si alguien vive ahí, pero no es el lugar para ir a localizar mi demanda para este tipo de ropa, ¿sí? Entonces, tengo que buscar dónde está la demanda, ¿verdad? Dónde están geográficamente ubicados. Después tengo que pensar en la competencia. O sea, ¿quién más está ofreciendo lo mismo que yo ofrezco o algo parecido? Tengo que ir a ver la oferta. Y después de que veo la oferta, yo tengo que analizar cómo es que está compuesta esta oferta. O sea, aquí sirve mucho hacer un pie y expresar cómo el mercado está repartido. O sea, yo puedo tener tres empresas que van a ser mis competidores grandes. Uno puede tener el 60% del mercado, otro puede tener el 30% y otro el 10%. ¿A quién ataco primero? Al del 10%. O sea, yo no me voy a ir a pelear con el que tiene el 60% del mercado. Entonces tengo que analizar cómo está la composición de la oferta. Después debo describir la parte técnica, los posibles procesos productivos que voy a emplear. Y entonces aquí describo cómo es que lo voy a hacer. O sea, cómo es que lo realizaría, ¿verdad? Generalmente, muchas veces uno puede tener la idea de hacer algo, pero cuando ya le toca hacerlo, sucede que hay ángulos que uno no había visto. Entonces, en una forma muy rápida, yo tengo que definir cómo van a ser mis procesos. De verdad, si uno no sabe producir una limonada, por ejemplo, si uno no pone los productos, los ingredientes en el orden correcto, ni siquiera una limonada le sale bien a uno, ¿verdad? Entonces, químicamente hay procesos que si yo cambio el orden, entonces no me va a resultar, ¿verdad? Entonces, de una manera muy rápida tengo que enfocar cómo es que lo voy a hacer. Luego, tengo que describir cuál es el monto de la inversión. O sea, una vez que definí procesos, voy a tener idea de qué tengo que construir. Si tengo que hacer una construcción especial, si tengo que hacer una planta, si tengo que equiparla, y entonces en grandes rubros, esto todavía no va detallado, pero yo debo de poner un monto aproximado de la inversión, o sea, cuánto es lo que yo voy a invertir. Luego vamos a tener que pensar en nuestro proyecto ya funcionando, y tenemos que pensar cuáles son los costos operativos, o sea, los principales insumos y la estimación global de costos. Luego de eso, voy a pensar los ingresos. O sea, ¿cuánto voy a tener de ingresos?
ahí tengo que pensar a grosso modo las cantidades que voy a vender y a qué precio. Y luego calculo la rentabilidad de esto. Y voy a cerrar mi perfil colocando las probables fuentes de financiamiento. Como les digo, este es un primer acercamiento, ¿verdad? Y este es el contenido. A mí me ha funcionado bastante bien este formato. Este formato da una buena idea rápido de lo que queremos hacer. No es el único, no es el más perfecto, pero la verdad es que funciona bastante bien. Desde luego, el perfil, ustedes le colocan su introducción, ¿verdad? Y después le van a colocar sus conclusiones, la bibliografía, de dónde es que salieron las cosas. Siempre que hagan un discurso o preparen un trabajo, son importantes esos tres puntos, la introducción, contenido y conclusiones. Primero decimos lo que vamos a decir, después decimos lo que tenemos que decir, y de último decimos lo que ya dijimos y que queremos que quede en la mente de la persona. Eso es introducción, cuerpo y conclusiones. Eso sería entonces la realización de un perfil. Yo quiero en este momento mostrarles un ejemplo para que les sirva como una guía. Igual no es el perfil más perfecto, pero les quiero comentar que hace muchos años, este es un proyecto que yo lo desarrollé y le fui dando vueltas hasta que lo hice, pero el perfil yo me lo redacté ahí en un par de horas. Quiero ver si lo dejé intacto como lo hice la primera vez para que ustedes vean si realmente da la idea de lo que quiero hacer. El perfil tiene que dar la idea de lo que quiero hacer y debe de demostrar posibles ingresos. Bueno, miren, familiares míos en Estados Unidos, ¿verdad? Generalmente me llamaban y me decían, fíjate que cumple años mi mamá, yo quiero celebrarle su cumpleaños, no me echa la mano. Y entonces yo no puedo ir a Guatemala. ¿Y cómo quieres que se lo celebre? Pues mira, ¿cómo se hace en Guatemala, verdad? Yo quiero que le lleves mariachis, que le des tamales, pastel, que le quemes cohetes. Y bueno, que le hagas ahí la bulla. Y entonces me mandaban ahí unos dólares y yo hacía la celebración. Generalmente quedaban muy contentos, por muy sencillo que fuera lo que yo hiciera. El hecho de que alguien se ocupe de sus familiares acá, para ellos no tiene precio. Y generalmente de la cantidad de dinero que me mandaban, me sobraban 100, 200 dólares, que generalmente me los pagaban regalando al final y me decían, no, ahora anda a almorzar con tu familia, ¿verdad? O anda a cenar con tu familia, ¿verdad? Y entonces ahí me surge la idea. Les cuento, ¿cómo es el perfil? Miren, la empresa le puse Cumpleaños Chapín. Es una empresa que se va a dedicar a prestar el servicio a migrantes de los Estados Unidos y de cualquier otra parte del mundo de la celebración de cumpleaños de sus familiares, queridos o amigos, contratando todo por outsourcing y realizando el servicio de madrugada, como suele ser la celebración en Guatemala. Con cohete, quema de cohetes, con mariachis, con degustación de tamales, con chocolate y con pastel. El servicio se va a contratar a través de la página de la empresa. Se puede pagar con tarjeta de crédito. Están muy mojados por envío de remesa. Y este perfil tiene la primera fase, ¿no? Investigué cómo andaba la demanda y encontré que la mayor concentración de ciudadanos emigrantes están en Estados Unidos, obviamente. En segundo lugar, en México. Cuando yo hice el estudio, encontré en OIM que reportaban 1,5 millones de guatemaltecos. Ahora son mucho más. Y eso es lo que reportan las asociaciones de guatemaltecos en Estados Unidos. En México ahí habían 76,000 y por ahí otros 3,500 en otros lados. Entonces dije yo, miren, si logro captar 1% de los emigrantes que viven en Estados Unidos, yo voy a tener espacio para dar 15,000 servicios. Si solo me contrataran una vez, digamos. Muy bien, entonces averigüé dónde estaban localizados.
los clientes que quiero captar en Estados Unidos deben de tener acceso a internet. Y la segunda condición es que tienen que tener familiares aquí en Guatemala. Descubrí que las regiones donde hay más familiares es en la región metropolitana y suroccidente. Y ahí es donde precisamente tenía pensado trabajar. Solo inicié en la región metropolitana. Una encuesta revelaba en ese tiempo que por lo menos el 36% de la población tenía familiares en los Estados Unidos. Y entonces este era más o menos el comportamiento. Un 16% en el departamento de Guatemala, en la región metropolitana. Un 25% en suroccidente, por eso era ahí donde íbamos a atacar. Y en Estados Unidos, los emigrantes estaban principalmente en California, Nueva York y Texas, ¿verdad? Según este mapa, ahí es donde se concentraban la mayoría de, digamos, de emigrantes. Se concentran todavía hoy en día. Incluso cuando arrancamos el proyecto, mandé a hacer publicidad a la feria de Chapina que se hace en Los Ángeles. Y me llevé la sorpresa que era más feria salvadoreña y mexicana que guatemalteca, ¿no? Había muy poco producto guatemalteco, ¿verdad? Ya se estaba volviendo una feria latina esto. Yo quería enfocarme en los guatemaltecos. Bueno, luego, la oferta. En este caso, yo no encontré ninguna empresa que estuviera haciendo esto, ni algo similar por lo menos. Y entonces determiné que había una demanda insatisfecha en ese momento del 100%. El proceso. Miren, lo describo aquí muy sencillo. El servicio se va a prestar el día de la celebración del cumpleaños. Y va a ser de esta forma. El emigrante contrata el servicio por medio de nuestra página. Ahí escoge su combo. Y el contacto lo hace a través de páginas de guatemaltecos en Estados Unidos, ¿verdad? Acá no aparece, pero Marimba 24/7 es una página de Estados Unidos que se utiliza mucho. La gente lo ve mucho allá. El pago se podría hacer por dos vías, ¿verdad? Con tarjeta de crédito, por envío de remesas. Y la idea es que el día anterior al servicio compramos todo, porque todo es en outsourcing. Compramos los cohetes, el pastel, los tamales, el chocolate y hacemos la contratación de los mariachis. Todo en outsourcing, no nos vamos a poner a hacer nada nosotros. A las 5 de la mañana, realmente salimos a las 4 de la mañana, llegamos con los mariachis, los ponemos a tocar, ¿verdad? Quemamos los cohetes. Y a continuación, cuando salga el cumpleañero, le entregamos el combo, como el pastel, los tamales, el chocolate. Grabamos un videíto y lo subimos a la página para que lo vea el emigrante. Ahora por WhatsApp se puede hacer eso de una manera muy práctica, o por Facebook, ¿verdad? Y luego le ofrecemos ahí una llamada al familiar para que lo contactamos con el que lo mandó y podríamos de una vez agradecer el gesto. El monto de la inversión, un vehículo usado, una panel usada, 40 mil quetzales, una página bien desarrollada en internet, el acondicionamiento de una oficina y luego vimos la necesidad de poner un congelador. Total 55 mil, 60 mil quetzales. Todo lo del combo se lo vamos a cobrar al emigrante. Y ahí vamos a disfrazar un precio por nuestro servicio. Y entonces, como todo lo estamos trasladando, solo vamos a poner aquí los gastos del vehículo, que es prácticamente lubricantes, ¿verdad? Y combustible, 50 quetzales. Y vamos a pagarle a destajo al piloto 50 quetzales. Él podría hacer entre 4 a 6 de la mañana 4 servicios bien hechos. Podría ganarse en un par de horas 200 quetzales. Tener un segundo trabajo inclusive. Y luego, ¿cuál es la ganancia que nosotros vamos a tener?
Nosotros disfrazamos en el combo a un precio del servicio que depende del tamaño del combo. Le estamos poniendo conservadoramente de 50 a 100 dólares y lo pagan perfectamente. Entonces aquí pusimos un promedio de 75 dólares, 600 quetzales más o menos. Y el costo que tuvimos era de 100 quetzales, sin ver más, más gastos colaterales, arrancándolo de una vez. Si nosotros prestáramos 20 servicios al mes con ganancias de 500 en cada servicio, pues hablaríamos de unos 10 mil quetzales por panel. En unos 6 meses estamos recuperando la inversión. Y el sueño realmente es tener 24 paneles en todo el país. El proyecto lo pensamos financiar con fondos propios, arrancando con una panel, luego subimos a 2, de ahí a 4 y así nos vamos hasta llegar a tener las 24 paneles. Como ven, es un proyecto viable, la inversión es poca, lo realizamos en horas inhábiles. Aprovechamos el sentimiento nostálgico del emigrante chapín radicado en Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Y es un proyecto que genera buenas utilidades. 25 paneles podría estar generando 250 mil al mes, ¿verdad? Desde luego necesita una buena logística, ¿verdad? Eso es la idea prácticamente de un perfil. Prácticamente eso sería la idea de un perfil para que lo tengan ustedes y les pueda servir, digamos, en su desarrollo. Solo para concluir, digamos, esta parte, vamos a ver si me lo permite acá. El proyecto lo echamos a andar. Esta es la página, ¿verdad? cumplechapin.com. Y más o menos creo que por acá tengo, vamos a ver el proceso. Entonces se los muestro rápidamente cuál es la idea. Ahí están sonando los cohetes. Empiezan los mariachis a tocar. Vean que es de madrugada. Y ahí sale la cumpleañera, ¿eh? Le entregamos el combo. Bueno, para que se formen la idea, ¿lograron escucharlo? Es una idea muy sencilla. ¿Cómo les parece el perfil? A ver, comenten. Buenas noches, Lincoln. Buenas noches, Ángel. Es simple el perfil, pero bien fundamentado y bien centrado en lo que realmente va a ser el negocio. Entonces, sí, me parece mucho, está muy interesante. Okay. Muy bien. Tuvimos problema en el manejo de dólares y estamos resolviendo esa situación ahorita. Pero tiene un buen efecto, ¿verdad? Así que ahí tienen una idea de un perfil, ¿verdad? Para que lo desarrollen. Y ese es el segundo compromiso para la semana. Muy bien. Yo termino acá. Dejo tiempo para preguntas, dudas. Por favor, participen en el foro de la cafetería. Pues
no solo una persona participó, ¿verdad? Quiero conocerles un poco. Y luego ya hay un foro activo. Está el desarrollo de las ideas y el perfil. Las ideas deberían de estar ya para que les dé tiempo a hacer su perfil. No vamos a tener ningún examen más que el desarrollo de este trabajo, ¿verdad? Las ideas, el perfil y la participación en el foro. Ok, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Doctor. Disculpe, licenciado, perdón. Doctor, buenas noches. Perdón, vamos a darle la palabra ahí a Gladys y después vamos con Carlos. Disculpe, sí, entonces son dos foros a los que quiere que comentemos. Aparte, el foro de las ideas, que ese es grupal, y el otro de la cafetería que indica. Que sí, no el de la cafetería, ese no tiene punteo, pero tiene estima de parte mía. Si les falta más adelante un puntito, los que se acordaron de saludarme, pueden pedirlo, si no, no. Es para conocernos, ¿no? Y, vale la pena. Ahí pueden ustedes disfrutar de un cafecito tomándoselo y cuéntenme un poco qué hacen. Si quieren compartir ahí hobbies, sería interesante, ¿verdad? Yo normalmente, por ejemplo, entre mis hobbies me gusta escribir. Tengo una columna en Prensa Libre, ¿verdad? Me gusta nadar. Estoy sufriendo ahora que no puedo salir a nadar. Entonces ahora estoy caminando, ¿verdad? Pero, digamos, son cosas que normalmente uno hace y es bueno conocerlas, ¿verdad? Saber en qué andamos y este mundo es un mundo de relaciones a pesar del distanciamiento social. Así es. Muy bien, Carlos. Adelante, Carlos. Gracias, doctor. Buenas noches. Un saludarle. Gracias. Una consulta. A partir del perfil, ¿se podrá entonces desecharlo o bien hacer un estudio de perfectibilidad? No sé si comprendí bien esa parte. Sí, cuando usted termina el perfil, ajá, usted mismo puede llegar a decir, ¿a qué me metí? No encuentro información, ¿no? Entonces, mejor échese atrás, ¿no? Y mejor piense en otro perfil. Ok. Si realmente el perfil, usted se siente muy cómodo, entonces continúa la perfectibilidad. Normalmente ayuda mucho dárselo a leer a otras personas para ver qué piensa. O sea, denle en el perfil a otra persona y miren la cara que pone. ¿Verdad? Yo cuando presentaba mi perfil, la gente me decía, yo quiero invertir con vos. Eso es una buena señal. No sé cuántos de ustedes quisieran invertir conmigo en los departamentos. Hay que ver las ganancias, ¿qué porcentaje? ya le mostré a grandes rasgos ahí, pero... Sí, sí. Pero obviamente no necesito socios porque... Ok, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna? Una consulta, ingeniero, perdone. Sí. Nosotros habíamos iniciado la concepción del proyecto como comercializadora, ciertamente, pero para posteriormente, más adelante, darle un crecimiento vertical y convertirnos ya en fabricantes. Yo más creo que perdón, cabalmente le di una leidita a su idea. Sí tienen que pensarlo en grande de una vez. No vayan por fases, o sea... piensen en el futuro, no en el camino. Más que todo era por el capitalizarnos en cuanto a venta. Sí, pero mire, cabalmente uno de los pasos de los proyectos es conseguir los fondos también, ¿verdad? Entonces vean el proyecto en grande y de ahí dicen ustedes, bueno, como el proyecto requiere muchos fondos, no nos quedemos en deuda, vamos a arrancar con esta primera parte. Pero esa es una estrategia, pero yo quiero que vean el bosque, no que vean el árbol. Gracias. Ok. Doctor. Sí. Una consulta. Yo realmente trabajo en proyectos de ingeniería. ¿Se podría colocar uno de esos proyectos?
Son grandes. Sí, sí se pueden colocar proyectos grandes, ¿verdad? Solo que sea algo que en este momento no se haya hecho ya. Claro. Sino que algo que se vaya a hacer. Al inicio de año nosotros planteamos muchos proyectos. Estoy a cargo de una planta de producción, bueno, de dos plantas de producción. Ajá. Entonces, parte del manejo este es tener ideas al inicio y de esas ideas nosotros desarrollar varios proyectos. Claro. ¿Con industria militar, no? No, es industria de producción de fósforos. Ok. Bueno. Listo. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Buenas noches. Julio Mendoza. Gusta saludarle, don Julio. Muchas gracias. La duda que yo tengo básicamente en el proyecto es, tenemos que de una vez, como decimos, meter la carne al asador, o sea, meter todo el proyecto o va a ir por fases de acuerdo a cada semana. Ahorita es un primer borrador y okay. Luego en la prefactibilidad vamos a ir por fases. Vamos a arrancar con el estudio de mercado primero. De ahí vamos a hacer el estudio técnico, ¿verdad? Y entonces en las siguientes semanas ya hacemos el resto. Excelente, muchas gracias. En la segunda unidad ya va a haber lo que se pide por ahí, pero vamos a ir por fases. Cada estudio tiene su guía en particular. Excelente, gracias. Okay. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Una pregunta, ¿qué posibilidades habría de adelantar la videoconferencia para principios de semana? El tema de hoy ha sido muy, muy importante y fundamental para poder realizar la tarea. En el caso Neri y mío ya llevamos bastante avanzado el perfil, pero con lo que usted nos sugería ahorita tendríamos que darle un giro, pero consideramos que ya vamos... dentro de la semana ya vamos adentro, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros hemos estado a diario, ¿verdad? Y para las otras dos semanas considero que sí sería bueno si nos pudiera apoyar en ese sentido. Ángel, fíjese que tengo complicaciones de horarios. Tengo la agenda bien llena y este es el espacio más próximo, jueves o viernes. Entonces preferí hacerlo viernes. Pero déjeme ver si abro por ahí algún otro espacio. Y si la mayoría estuviera de acuerdo, entonces podemos hacer un planteamiento, ¿ok? Muchas gracias, licenciado. Okay. Bueno, muy bien. Concluimos por acá nuestra actividad y nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora para saludarnos, ¿verdad? Pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.